El primer punto que es un lugar con las condiciones propicias a su vez se divide en eh, cinco, cinco características que tiene que tener el lugar. yu zhen di ns, 담보 어 ma 상상 tangpo, pe chi sang sang yinpo yinpo yinpo. Tangpo le bar nye. Tangpo le bar 다 da sa sang. Uh, tangpo le bar nye isa di, 제 susu gi, ta mwene shene dhubya Nā lhāwā dhū tā tindrāya ñamniñshu tū, nini tīkseñ dzimgū yōres, tīkba. Tīkba sān trūshāli, nini, tā dhū nā dhū nukma chūba. Chīk tindrāya mēmbāt māndrīhu xēni, yabu yōres tū, tā tsoañi labas, labañi xēsi tū, tsoañi laba tērēs. 어 그러니까 구먹고 있어요라는 나 다가난 생기 손 시작나라 처음데 난 둘로 톱만게 배시부지 때 어떻게 그 이미 전부를 주도하는데 어때 저는만 이게 좋아 야 같이 일 때고 그래서 네 이게 뭐예요? 알 Vamos entonces a ver estas cinco características que hacen que un lugar tenga las condiciones propicias La primera de ellas es la de provisiones excelentes. Provisiones excelentes se refiere, por un lado, que es un lugar donde es fácil de vivir, porque es fácil de obtener todas las condiciones para sobrevivir en ese lugar. Es decir, que no hay muchos problemas para encontrarte con todas las condiciones favorables es decir, que es para vivir. Que sea un lugar fácil de vivir, donde esté las cosas que necesites accesibles y también, también mencionaba el que no haya mucha negatividad y eso significa que es un lugar donde no, no esté rodeado de personas que roban o por ejemplo si hay negocios alrededor y la, la gente de esos negocios hacen trampas o, o cuando pesan la, la verdura lo que sea hacen trampitas ese tipo de no son no son bueno las personas que lo llevan no lo llevan bien o hay muchos ladrones o un lugar donde hay ese tipo de actos negativos entonces se debe de evitar ese tipo de lugares tiene que ser un lugar donde las condiciones para la vida sean propicias y que además la, la gente de alrededor estemos hablando de personas que llegan, llevan un buen, un buen nivel de vida, mm -hmm. una buena vida. Mm -hmm. Es como cuando hablamos de los modos de vida erróneos, cuando se consiguen las cosas de manera errónea. Si, uh, si estamos hablando de un lugar donde es muy común que se lleven a cabo las cosas de manera errónea, pues entonces no es propicio. Por eso se llama de un lugar donde es propicio y además donde lo que consigas, tu modo de vida, no te lleve a caer en modos de vida erróneos. Sí, son los humanos. Sí, hablamos de los cinco. Modos de vida erróneos, que son también los cinco modos erróneos de conseguir cosas, que no te lleve a caer en alguno de ellos. Uh, el, el, la cuestión es que si estamos en un lugar donde el modo de vida de ahí es erróneo donde se consiguen cosas de manera errónea entonces cuando uno practica en un lugar es con esas um, condiciones pues entonces provoca que su mente se, se encuentre muy pesada y también que su, su cuerpo también se siente muy pesado ¿Mm? en qué ¿Oh? el, la característica siguiente es un lugar un buen lugar ¿Mm?

un buen lugar quiere decir por un lado un lugar que haya sido bendecido por un ser santo un ser especial también pues se refiere a un lugar donde no haya animales salvajes que puedan atentar con, con la vida un lugar donde por la mañana no haya ajetreo de personas que no se escuche el ruido de gente

Y con la, la tercera son condiciones favorables, es decir, que si uno pretende quedarse largo tiempo en ese lugar, pues que no repercuta en su salud, que sea un lugar favorable en el sentido de que es favorable para su salud y si, si quiere estar un tiempo largo ahí, no va a afectar a su salud.

que es un lugar donde la gente que también se encuentra ahí comparten la misma visión y que tienen armonía a la hora de convivir y no como por ejemplo a veces de que algunos comen a una hora otros a otra hora uno está comiendo el otro lo está mirando que pueda provocar ciertas de desarmonías no es un lugar donde hay buena armonía pero más importante coinciden en el mismos puntos de vista Sí, estamos hablando, sí, sí, estamos hablando de amistades. Sí, sí, sí. Yeah, yeah. Tawatan tumba. Sí, sí. Querán lugar, lugar se manusea de adicto. Ale, chitan de 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 ne de la de todo, todo tawatan tumba. Oh, dije meo. ¿En qué edad queda chico de aguadres? Y el más importante de todos es el quinto. ¿Eh? Nen-gyo-de-we, jen den de ra-wa. Ke dice, con los preparativos que trae consigo la satisfacción dun-gyo-ge. Oh, tha, thang-da, ngang tsu ma go-mo-tsu-to-to-la-ge-yin-si, to la ge yin da thang bo teng teng-yin-zen-tu-du, nye-wa-de, kari-kari-yong-gu-yong-me. Yen-ten-li-nyeng-bo, kari-kari-ten-yong-gu-yong-me. Yen-ne, pae, cha-tsang-yang-po-chi, yen ten 능이 tsi ng lu lo qomja wé yin ssá sá sá tán de 어디 tigé t'chá chí xé yé lié dhé kharé qomgo na xá 좀 wá t'yé pingé yá mará tán de ké chí xó t'há wá t'yé rés ñe wá ché yá yá ré ñe mbú dhúshí ché yá ré El más importante es este punto que dice con los prepara preparativos que trae consigo la satisfacción de un yogui. Significa, el, si uno de verdad quiere cultivar calma mental, debe conocer exactamente los pasos por donde tiene que ir practicando, lo tienen que saber muy bien, tienen que saber cuáles son los peligros, cuáles son los antídotos, cuáles son los, las diferentes etapas. De hecho, más adelante lo vamos a hablar, hablaremos de los cinco peligros, los ocho antídotos, los nueve estados de concentración y demás. Entonces, todos estos puntos, ellos, uno que va a aplicarse en la, en conseguir la calma mental, tiene que sabérselos, tiene que sabérselos de memoria, tiene que tenerlos muy, muy, no solo memorizados, sino muy, muy claro qué significa cada uno. Porque si no, es como si llegamos a un lugar... Prepara, lo preparamos, vamos a meditar ahí, lo preparamos muy muy bien, ya por fin nos sentamos, pero ya se nos olvidó lo que teníamos que hacer, ya se nos olvidó exactamente los pasos, el, el, el primer punto, el segundo punto, ¿qué, qué hacemos cuando se nos presente tal peligro, cuál es su antídoto correspondiente, entonces... Si nosotros nos ponemos el lugar puede ser muy propicio, pero si nosotros no tenemos bien memorizado, bien conocido todos los pasos, todos los diferentes aspectos para conseguir la, la calma mental, pues entonces esa meditación no sé realmente a dónde nos va a llevar. En cambio, si los conocemos perfectamente, lo tenemos muy, muy claro, entonces ya hemos hecho ese preparativo que nos lleva a que el momento de la meditación, cuando surjan diferentes... Eh, Eh, situaciones, sepamos exactamente Cómo responder, qué sentido Toponer, en qué nivel Nos encontramos y demás Trá dan Chobuñi dungo xe mpo xe ures Sem <tots> ne de du Trá dan Chobuñi dungo mpo xe Trá de chobuñi Sem ne ma Sem ne dungo xe mpo xe Sem ne dungo xe ne dungo xe mpo xe Sem ne dungo xe mpo xe

Tú tienes que conocer bien cuál es, es tu amigo y cuál es tu enemigo. Porque si estamos hablando de la para desarrollar calma mental, tienes que saber bien qué es lo que te va a ayudar para esa calma mental, para irla desarrollando, ir avanzando y tienes que conocer bien cuáles son los enemigos que te van los defectos que se van presentando durante la meditación, los tienes que conocer muy bien, porque así puedes hacer algo para contrarrestarlos, estás en el estado de, tratas de desarrollar calma mental pues cuando, si conoces bien lo que te ayuda, lo que te perjudica, entonces aquello que te perjudica ya empiezas a, a contrarrestarlo poniendo su, su antídoto correspondiente y aquello que te beneficia es de fortalecerlo más porque es lo que te va a beneficiar para conseguir calma mental. Porque si no tenemos claro cuál, qué es lo que me ayuda, qué es lo que me perjudica, pues entonces a la hora de meditar es muy fácil que caigamos en, en errores y que caigamos en un estado, por ejemplo, de sopor sutil en el cual es un estado en el cual mantienes el objeto de concentración es un estado que es agradable y llegas a pensar es un defecto de la meditación pero tú como no lo conoces pues puedes llegar a pensar ah ya conseguí calma mental y te quedas ahí y en lugar de contrarrestarlo detenerlo lo sigues fortaleciendo más que a la larga luego eso te va, a traer, te va a traer problemas porque es un defecto pero como no lo conoces pues entonces en vez de contrarrestarlo lo sigues alimentando mm -hmm. En cambio, cuando tienes ese conocimiento de qué beneficia, qué perjudica, entonces desarrollar la calma mental se consigue mejor, más fácil. ¿Qué es eso? 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 ¿Qué es ¿Qué es eso? ¿Qué Pasamos a las siguientes condiciones, ya hemos visto la primera, ahora pasamos a la segunda y a la tercera. La segunda es tener pocos deseos y la tercera es sentirse satisfecho. Estos dos son temas que Geshe-la los comenta mucho y por eso ahora no va a entrar mucho en detalle con ellos. <coughs> No sé si me están haciendo mucho caso, pero yo ya se los he dicho muchas veces. Uh -huh. Si lo aplican o no, eso ya es cuestión vuestra. Dice que si lo vuelvo a mencionar les va a doler las orejas. Uh -huh. Uh -huh. Vamos con la ética.

el siguiente la ética es algo que ya, ya se ha mencionado ya se ha comentado así que pasamos con el siguiente que es abandonar mmm, es que es ahora lo está dando en otro orden ya no sé qué número vamos <laughs> vamos al siguiente punto que es abandonar las demandas de la sociedad. Y este se refiere a aislarse, buscar el aislamiento físico y mental. Cuando habla del aislamiento físico, es lo que Gisela hace un momento comentó cuando hablaba de las condiciones del lugar, que sean un lugar donde no haya mucho bullicio, donde no haya mucho ajetreo. Y cuando hablamos del aislamiento mental, significa que

Meditación para desarrollar calma mental, necesitamos ese aislamiento mental. En los textos, dice ella, mejor aquí meto una historia, pero antes que nada, en los textos dicen que aislamiento mental significa que tu mente no esté. A pensando, ah, lo que dejé atrás, o esto, o qué estarán pensando los demás de mí, tal, tal, tal. Cosas del pasado, o de tu, de tu vida, que ahora que estás en meditación te estás acordando. Es que. De, de, por ejemplo, de personas o si tenía que haber hecho aquello, tenía que haber hecho al otro, cosas que se nos quedan como pendientes y que estás recordándolas, recordándolas, como tampoco cosas que quieres, eh, por ejemplo, para que hablen bien de mí, para que tenga una buena reputación, así los demás van a ver qué bien lo hago, todo eso son pensamientos que, que no tienen sentido que nada más te están distrayendo y no estarás en, 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 sentadito en el lugar más adecuado en meditación pero tu mente no está en esa meditación tu mente está distraída ya sea de cosas del pasado o cosas hacia el futuro mm -hmm. Mm -hmm. Qadub sudu qomjam qalaya cheeba, tini rikbe chee xe nisi, taliba qalaya ka rikbe cheeba xe, cheeba chee. Yini simshin yiwe cheeba, tini rikbe tumi suns, simdi qasakal taa, yini oti nga traa, qadub chee qa xe, nini tuzu rimbuu Cuando vamos a meditar, ya no solo en calma, para desarrollar calma mental, sino cualquier, cualquier meditación que vamos a llevar a cabo, tenemos que procurar que nuestra mente esté en eso que estamos haciendo, esté en eso que esté, estamos meditando y no esté dispersa, que no esté distraída. En el Bodhisattva Charyavatara, Shantideva dice, todas esas acciones virtuosas, como recitación de mantras, meditación, que a lo mejor te esfuerzas mucho, esfuerzas mucho y le dedicas mucho tiempo, mucho esfuerzo, pero si no estás concentrado en lo que estás haciendo, entonces estás haciendo, es, son, se vuelven cosas sin sentido. No tienen sentido objetivo alguno, porque tu mente está dispersa. Es muy, 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 muy estricto a la hora de Shantideva de decirlo. No tiene sentido alguno, tanta recitación, tanta meditación, tantas cosas que estás haciendo si tu mente está dispersa. A lo mejor sentido alguno, pues a lo mejor deja una huellita, pero Shantideva es muy clave, es decir pierde todo sentido, no importa el tiempo tan largo que le la hayas dedicado, si, no, si tu mente está dispersa, no tiene sentido. Tō 도마 kāng tūp tū jīgī sīm nāyāt kēchī mūshirā rēshās. Tō zī nā sūna yaqu rā jī ngū sūm sūna nā msā māng tū yā shāna yaqu yā rēs. Yā yañ jō lé yī ndu yā gu jī yā rēs. Mē ndi uzu yabda nā yī ndi shūla qom jā También por eso se recomienda que al principio, cuando estamos meditando y estamos concentrados en un objeto, si llegamos a concentrarnos, tratar de mantenerlo y, y cuando, pues a lo mejor no podemos mantenerlo mucho tiempo, pero no, no forzar demasiado. Terminar la meditación, salir de la meditación y otra vez volver a enfocarse en el objeto, volver a salir. Es decir, cuando una persona trata de, en una sola sesión, abarcar mucho y concentrarse, esforzarse, esforzarse, cuando acaba esa sesión se va a hacer otras cosas y regresa otra vez a la sesión de meditación, como, como recuerda que, se, que la pasó muy mal, pues entonces, claro, ya, le, ya no le apetece volverse a sentarse a meditar. Por eso necesitas que, quedarte con ese saborcito de gusto de haberlo hecho, aunque sea muy cortito estar bien concentrado un, un, un ratito pequeño, pero ese poquito lo hiciste bien, lo hiciste con gusto, entonces sales de la sesión, haces otras cosas, vuelves y vuelves con gusto. Y otra cosa también que se que las decía, porque cuando lo forzamos mucho, queremos estar mucho tiempo ahí, nos dis estamos distraídos y se va, están medio mezclando lo distraído con el objeto y al final, el final ni lo hacemos bien, nos cansamos y luego cuando hay que volverse a poner ya no nos a ponerse a meditar ya no nos apetece. Es difícil poner a enfocar la mente, mm. sin duda. Um, nos, nos cuenta la historia de un gran lama. Chimbo. Chimbo. Oh, lama sí, un gran lama. Uh -huh. Y se fue a hacer retiro, a meditar.

파고스도 톰스 그래 뭐 되나냐 고신성과 다 거래 거래 섬 이네 나 담비드게 공부시에서로 봐 이네 아마지게 미 쳔버레 이네 쳔자 요부요 손 라만제 주로시스 니케 조조 군좀 쉬어요 레스라

porque incluso a estos grandes maestros, y cuenta la historia de un gran maestro, que se fue de retiro. Y mientras estaba de retiro, en su habitación en solitario, con sus imágenes y sus tankas alrededor, ponía, se ponía a recitar el mantra. Estaba recitando el mantra y entonces estaba viendo sus tankas y decía, oh, estas tankas. El, el brocado ya está muy viejo ya es hora de que las que las cambie y, y en, en Lhasa, en, en, en la parte de, en el centro de Lhasa, ahí hay un como un mercado muy grande donde ahí venden muy buenas muy buenos brocados que vienen de, de pego de un lugar muy bueno y son de muy buena calidad. A lo mejor la próxima vez que pase por ahí me voy a ir a comprar unas, unos brocados porque estos ya están muy gastados. Este es el, el, el maestro que estaba de retiro. Entonces el otro maestro que tenía esa clarividencia de leer la mente de otros fue a visitarlo. Entonces a la hora de llegar a visitarlos, sus discípulos del, del otro maestro que estaba de retiro le dijeron que no podía no podía verlo porque ahora su maestro estaba de retiro, entonces no estaba abierto a, a visitas. Y entonces el maestro con clariv clarividencia les dice, pero si, si se está dando un paseo, pero bien grande y a gusto por todos lados, buscándose el brocado perfecto. Entonces es un buen ejemplo de, aunque sea un gran lama y demás, cuesta mucho trabajo aislar la mente dejar que la mente esté enfocada en una sola cosa, porque mientras recitas el mantra estás pensando en otras cosas, entonces no está enfocada la mente. Cuesta mucho trabajo, para eso hace falta hacer muchas oraciones, acumular mucha virtud, tener una fuerte aspiración y empezar a crear el hábito de cultivar la meditación para que pueda uno aprender a poder enfocar la mente. Mm -hmm. well, that, uh...

Porque el aislamiento físico era abandonar las demandas de la sociedad y el, a, el aislamiento mental es cuando se dice abandona todo pensamiento tal como el deseo y demás. Y abandonar todo pensamiento significa aislar la mente. Mm. Así que se quedan las seis condiciones necesarias para la calma mental. Mm. 다 payana chaampu shivjiris, shana yomi ri yungbo shing, taa nang kewe mivwa kuinochung, lesung lesurungi tejin yis, yini tsonga bay, mivwa paa shana, kiawa khanda je shana, taa taa tegiris, ri, ri na shing ris, taa, yima ri singidi, bazu sobda sotukumarisi taa tingzaa, ri la sobda shirasa uya ri, ri la sobda soya maza chulaa sobda soya uya riva, te ris, taa, Cuando uno tiene todas esas condiciones y trata de desarrollar la concentración la concentración es una cualidad muy 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 beneficiosa que como dice la Amazon Kappa, cuando uno tiene esa esa concentración, entonces su mente es tan firme y estable como una montaña que donde quiera que ponga su mente, donde quiera que se, emplaz, se, su mente, eh, se concentre, puede mantenerlo y puede, puede fijarse en ello, tan firme como una montaña. Antes la montaña simbolizaba algo que era inamovible, algo firme, inalterable. Ahora también la montaña se altera y cambia de forma y demás, pero es una analogía para entender la, esa cualidad de la concentración te lleva a enfocarte en la virtud de manera firme, inamovible, estable, y no solo eso, sino que además cualquier virtud, tanto a nivel físico como a nivel mental, puedes involucrarte en ella el tiempo que, que quieras sin cansancio, alguno, pues estar mucho, mucho, mucho tiempo haciendo acciones virtuosas, tanto física como a nivel mental, sin cansancio. esa mm. es una buena cualidad de la concentración. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Una vez que ya tenemos todas, eh, que hemos conocido cuáles son esas, esas condiciones que son propicias para la calma mental, ahora toca conocer cuáles son los defectos que se puedan presentar a la hora de desarrollar calma mental. Lo que se llaman los peligros. Son cinco peligros. Mm -hmm. Y es importante conocerlos. A, para identificarlos y una vez que identificas que caes en alguno de estos, entonces aplicar su antídoto. Por eso también es importantísimo conocer el antídoto de cada uno de estos cinco peligros. Son ocho antídotos. Mm. Así que primero identificar aquello que nos puede dañar o afectar ese nivel de concentración que queremos conseguir. Y entonces el primero hay que identificarlo para poderlo destruir. Y el primero es el, la pereza de ponerse a meditar. Mm. La pereza es el primer peligro a, a derrotar. ¿Résume? Mm. Sí. Mm. ah. Uh. Porque el primero es lo que nos impide a ponernos a, a desarrollar concentración. Entonces, el primero es la pereza. Una vez que ya entramos ya en sí en ese estado de meditación y para poder hacer esa meditación antes que nada hemos recibido instrucciones hemos recibido esas instrucciones y cuando nosotros no nos ya a la hora de meditar no nos acordamos de esas instrucciones se nos han olvidado ese es el siguiente peligro el olvidar las instrucciones ya el siguiente peligro que se presenta durante la... para que nos impide desarrollar esa concentración es el sopor mental y la agitación mental. <coughs> y estos son lo peor de lo peor, lo que más daño nos produce a la hora de, este, de querer desarrollar concentración. <coughs> Ahora dice que no estamos hablando de cualquier tipo de concentración, estamos hablando de algo más elevado que se llama calma mental. ¿Mm? Y ese es el peor de lo que nos puede hacer daño para conseguir calma mental. ¿Mm? El siguiente peligro es cuando se, estamos meditando y se, se nos presenta el sopor o se presenta la agitación mental y nosotros no ponemos antídotos. ¿Mm? No hacemos nada para contrarrestarlos. Por eso el cuarto peligro es la no aplicación de antídoto. Y cuando nosotros estamos manteniendo bien nuestro objeto, nuestra mente no está cayendo ni en el sopor ni en la agitación mental, está muy bien. Pero insistimos en seguir poniendo antídotos cuando no hace falta. Ese es otro peligro. Ese es otro inconveniente. Por eso el quinto es la sobreaplicación aplicación de antídotos. Uh -huh. Y los antídotos para cada uno de los peligros tienen sus antídotos. Entonces, el antídoto para contrarrestar la pereza es la fe, el segundo es la aspiración, el, quinto, el tercero es el esfuerzo y el cuarto es la flexibilidad. Mm -hmm. Es la fe, la aspiración el esfuerzo y el cuarto, la flexibilidad. Y estos son cuatro antídotos para contrarrestar la pereza. Uh -huh. El siguiente peligro, que era olvidar las instrucciones, por eso el antídoto es la memoria que significa recordar esas instrucciones, memorizarlas. Uh -huh. El, uh -huh. El siguiente antídoto es la vigilancia, uh -huh. o también se le llama introspección. Uh -huh. ¿Qué significa? Si el peligro que nos afectaba al siguiente era el sopor y la agitación mental, entonces la vigilancia es lo que te ayuda a estar alerta a ver si estás cayendo en uno o si estás cayendo en agitación o en sopor mental. Luego, el... Siguiente peligro era cuando no, aplica, no aplicabas un antídoto, tu mente cae en sopor o agitación y no no aplicas antídoto, no haces nada. Por eso el siguiente antídoto es aplicar el antídoto. Mm -hmm. Y el siguiente peligro que hemos dicho es cuando tu mente está perfecta, pero tú insistes en seguir aplicando antídotos cuando no hace falta. Por eso el, el último antídoto es la no aplicación de antídoto. Mm -hmm. Y estos son los cinco peligros y los ocho antídotos.

Cuando nosotros vamos a involucrarnos en, una, en a poner en práctica las enseñanzas, algo que nos, nos, nos afecta a la hora de quererlas poner en práctica, y no solamente a nivel espiritual, cuando queremos practicar, sino también en la vida diaria, es la pereza. La pereza es algo que a nivel cotidiano, a nivel mundano, nos afecta, como también a nivel espiritual, el querernos nos aplicar en las enseñanzas, la pereza puede ser algo que lo impida. Por eso, como la pereza es algo que está mu muy arraigado, hace falta cuatro antídotos para destruirla. Mm -hmm. Mm -hmm. <tutly> mabaa gugu 뭐 res, mabaa mabaa thakaa chee dhani thalikaa yaw maa res, waa thik saan saan dhani tinginzi dhimbe thaiwaas, tinginzi dhim thamnaa, tinginzi yaw yondee thawnaa dhani, tinginzi dhim trai chungnaa, ngaa yaguch yaw saraa isam, ngaa miloo tukaa khoshoobaay yaw saraa isam, sanchi ki tinginzi yaw

또 개발도 도지 좀 시키면 더 섬섬지게 헤헤 해야지 알았어. 다어 신장승일에는 배 주주마 주되는 단다 양식이 좀 기부여서레스. 어. 근데 어 제네트도 신장스도 해야 될 테마레스이나 제단 신장스도 좀 넣어 된다 신장스. Pues como la pereza es algo que aflige demasiado, Entonces requiere de cuatro antídotos. El primero de ellos, que llamamos la fe, pero esa fe, si podemos ponerle otra palabra, que es la de la confianza o creer. Y ya, no solo ahora que estamos hablando de la calma mental, sino también a nivel cotidiano. Cuando nosotros creemos en algo, confiamos totalmente en algo, confiamos y creemos que nos va a ayudar, que va a ser para mi beneficio, o ya hablando de la calma, men calma mental, pues si yo consigo esa calma mental es algo que va a ser extraordinario, que va a ayudarme a darle sentido a este precioso renacimiento humano y demás, entre más convencido estás, más crees que es algo que te va a ayudar y beneficiar muchísimo, entonces generas el deseo de conseguirlo, es aspiras a lograrlo y esa es la aspiración el segundo gracias a que crees en ello entonces generas ese, esa aspiración a conseguirlo y cuando tú quieres algo entonces te esfuerzas cuando realmente lo quieres te esfuerzas y te esfuerzas y eso es lo que se llama el esfuerzo en realidad es esfuerzo gozoso porque está relacionado con la virtud y te esfuerzas, te esfuerzas para conseguir esa... Dice Gisela, esto se parece mucho a los que se dedican a los negocios o a la agricultura. Cuando saben las ganancias que pueden conseguir, cuando ven todo lo que pueden conseguir y demás, pues más, más esfuerzo ponen en poderlo conseguir. Como saben lo que pueden obtener las ganancias, pues se esfuerza mucho. Pues sería lo mismo, cuando ves lo que puedes conseguir, lo quieres, te esfuerzas. Y ese esfuerzo va a traer como consecuencia lo que se llama flexibilidad. Flexibilidad no es la flexibilidad que se obtiene cuando uno consigue calma mental, estamos hablando de flexibilidad en general. Cuando, por ejemplo, ahora que estamos escuchando enseñanzas o estamos haciendo alguna otra práctica y estamos sentados una hora, una hora y media y ya parece que nos pesa el cuerpo, ya parece como si tuviéramos una mochila muy pesada que nos está pesando y pasan los minutos y nos pesa más y por eso luego nos quejamos y hacemos, oh, ya, yeah, porque ya te cansas. Entonces, cuando uno consigue la flexibilidad, una persona que tiene flexibilidad ya no se cansa, puede estar cuatro, cinco, seis horas y disfrutar muchísimo. Disfruta tanto de eso, que por eso ya no, no se cansa. Esa es la flexibilidad a nivel general. Da un tipo, significa un tipo de ligereza física, mental, que te ayuda a poder aguantar el tiempo que sea. Mm -hmm. El quinto el antídoto no hace falta explicarlo mucho, es bastante obvio. Es el hecho de recibir esas instrucciones y recordarlas al momento de uh, cultivar la calma. Uh -huh. Ahora pasamos a otro... Uh -huh. Uh -huh. ¿Eh? Así que el antídoto para olvidar las instrucciones es recordarlas. El siguiente peligro son dos, que es la agitación mental y el sopor mental. Y el antídoto es la vigilancia, estar alerta de cuándo se presenta uno y cuándo se presenta el otro. Por lo tanto, hace falta saber distinguir cuándo es agitación mental y cuándo es sopor mental. Es, es, es muy, muy, muy importante el saber identificar cuándo se presenta el sopor o la agitación mental. ¿A qué se refiere con la agitación mental? la otra semana. En oh. en <laughs> en <el día> <risa> <risa> pues sí, claro, como lo comentó el otro día en el curso ahí en Murcia, sí, pues bien, entonces por bien. eso aprovechá, lo sí. tienes más fresquito. Eh, la agitación creo que recordar que era cuando eh, estás con el objeto y, y te sientes como muy buen con él y te quieres mantener ahí con él porque estás disfrutando mucho. Y, y te quedas ahí enganchado, ¿no? Cuando el objeto ta... Cuando, lo, en, en lo que estás concentrado sí te, te hace sentirte como muy orgulloso de que lo has conseguido y te sientes muy bien ah, y te, vale. te quedas ahí enganchado. tramurre mi tembo ¿no? na dewa Bueno, yo, yo no sé mucho de esto, pero un poco de teoría a lo mejor no sé. A, agitaciones

Uh -huh. En general, eso ya, ya lo ha preguntado en muchas ocasiones. En general, cuando hablamos de mmm, agitación, es dentro del, del conjunto de, de apego, ¿vale? Pero cuando lo hablamos más en el contexto de calma mental, ¿qué peculiaridad tiene? Eh, eh, no hay claridad en el objeto Mi pan, eh, el bombín más cosas encendala <laughs> correa encendala sí pero otra cosa Está relacionado con el deseo minpas sí. de boyares <susurra> <risa> <¿Qué> <risa> <problema? lisa> que se la dice, pero pues si el objeto lo tiene más que claro, 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 clarísimo, y lo tiene muy, muy claro, lo que pasa es que no es el objeto de meditación, ¿vale? El objeto que tiene que estar concentrado y meditando, puff, desaparece y se concentra en un objeto que lo mantiene de manera muy, muy clara, muy clara. ¿Eh? 어, 거래했으나 이네 날은 리뷰 모바일 미니 다 드베 수터 처리장만 제대로 미니 그심 처리도 견주도 이 완전 착바시레스 어마 리뷰 모바일 미니 더자다 거 처접시 좀 요레스 어 더자 인생은 난 리뷰 모바일 인구만 가득 가둘 저 저거로 봤어. 나데 그감 잡자자 타야스 주마스 이나다 나야부터 넣는 것들 목적이니 어 개인 거레스 어다 그봐 estamos hablando del sopor entonces ay no la agitación mental <laughs> la agitación mental entonces la agitación mental es cuando antes de de ponerte a concentrar tu mente en un objeto antes estuviste en contacto con una cosa funcional que puede ser un sonido, una forma, un color, algo, ¿vale? Entonces, cuando en, tratas de concentrarte en el objeto, en tu objeto de meditación, por el poder del apego, te acuerdas de aquello cosa previa, ¿vale? Y es por el, el apego dice que hay diferentes grados, no necesariamente te apegas a cosas de las que te acuerdas también te puedes apegar a algo de manera directa, lo ves y enseguida generas apego a ello. Pero cuando hablamos de en este contexto para desarrollar concentración, la agitación mental es cuando un objeto que previamente habías mm, visto, oído o demás, cuando entras, tratas de entrar en meditación, te acuerdas de él y el apego te lleva a enfocar, a, a distraerte, a recordar ese objeto, por ejemplo, si has visto algo muy bonito y empiezas a acordar, ay, qué bonito era, era así, ya no lo estás viendo, ahora no lo ves, pero te acuerdas de lo que viste y por el poder del apego tu mente se distrae, se va a ese objeto que el cual vio previamente y pierde su objeto que en realidad tenía que estar concentrado. Mm -hmm. yeah. Ah, perdón. He entendido que la agitación mental en este contexto tiene que ver con objetos de apego que has, que te acuerdas que has experimentado, ¿no? Entonces, eh, si tú durante la concentración tu objeto de apego no es de cosas que te acuerdas, sino de cosas que quieres hacer en el futuro, Seguirás siendo agitación, digo yo. <laughs> trip en opo gorpe chichina maombala maombala ya bo yong wa shos maombala ngopo samlo tane te tendra ma rasta da omle ya to ya bo le de be geje res ya bo le yondo ta jong de maombe samji da shira yong ma ro komle shune de res ta mar so so ka bo shira 중대리는 소위나라

No, no puede referirse a cosas hacia el futuro, porque a este nivel que estamos hablando ya, has, ya lo ha sobrepasado. Estamos ya hablando de una persona que seriamente está cul cultivando la calma mental. Entonces, todas esas proyecciones o deseos para el futuro lo ha quitado de por medio. ¿Vale? Pero cuando estás en, en estado, en, y por eso habló antes que nada de todas las condiciones que tienen que estar presentes, estás en un lugar a propicio un, sin mucho bullicio, y también habló de ese aislamiento mental, no solo el físico, sino mental. Suponiendo que ya tienes todo eso, ahora cuando ya te pones a practicar la calma mental seriamente, y es muy es fácil que suceda, que aquellas cosas como olores, sabores, formas y demás, que anteriormente hayas entrado en contacto, que hayas visto, olido, etcétera, en el momento de estar en concentración surjan. Ese, como eran cosas que te gustan, supongamos un color que te gusta, una loma que te gusta, una figura que te gusta, entonces por, por eso es que ese, ese es, por la fuerza del apego vuelven otra vez a aparecer y esa... Ese objeto que anteriormente habías visto y que aparece durante tu meditación te está dispersando, distrayendo de tu objeto de meditación. Y... Sí, mm, otro no, es el Tanto que es la... ཁྱོད 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 어 되게 다고고고 배워 선한다 다다 심대 치료 어 단데 이나 메나 하고 지다 이왕 간다.

Sí. La pregunta era, ¿el caso del maestro sí. que estaba pensando en los brocados sí. era un maestro que no había llegado al estado suficiente sí. de, de, de práctica o no, no sé muy bien yo cómo decir sí, sí, esto sí. porque vale, soy vale. No, nueva en este terreno un poco? Eh, pero claro, él estaba en las proyecciones del futuro. No, por eso, pero ver, según a... esto no tenía agitación no. mental. En, no, en por, la meditación, ¿no? Vale. Es que ya se lo pregunté, ya me dio la respuesta. Ah, como no había acabado de hacerte la pregunta. No, pero, pero era, me has era leído, muy fácil por dónde Me has va, leído sí. la mente. Y entonces, entonces Geisel la dice, es que aquí estamos hablando de algo muy, muy específico, no de una simple meditación, de sentarse a meditar, nada, estamos hablando de algo muy... Eh, y el vocabulario que estamos usando de agitación o sopor mental es en relación a Conseguir calma mental, no, no meditación en general. Porque dice que es la, la historia que nos contó, no sé si estaba meditando en un yidam, en una deidad, o si estaba meditando en algún otro tema, o si a lo mejor ni siquiera estaba desa procurando desarrollar calma mental, pudo haber sido otra cosa. Entonces, es distracción. Distracción, todo tipo de distracción, es, por supuesto, afecta la concentración. Pero aquí estamos hablando de algo mucho más específico, que es calma mental. Y cuando hab hablamos de calma mental, para conseguir calma mental, algo que nos puede afectar, por eso era un nivel más avanzado, es eh, el sopor, que le llamamos. Y ese sopor se refiere a... No. Ay, perdón, agitación, agitación. Y esa agitación se refiere a cuando mm, ya estás, aquí dice que ya, es cuando sí ya estás haciendo calma mental, lo que quieres conseguir calma mental, no otra cosa. Tienes un objeto a concentrarte, tienes todas las condiciones propicias y un, un defecto que se puede presentarte que te lleve a, a, a perder el objeto es la, la agitación mental que cuando te acuerdas de un olor, un sabor o algo que que te gustó y entonces lo recuerdas y, y pierdes el objeto. Pero estamos hablando de algo muy, muy específico, que es para calma mental, no para cualquier otra meditación. Para todas las meditaciones en general, la distracción es un defecto. Uh, uh, Sí, en general, toda distracción, todo lo que sea distracción y puede ser muchas otras cosas, te está distrayendo de tu objeto, por supuesto que es un defecto para la concentración, para la meditación pero, y para la calma mental, por supuesto que la distracción es un defecto. Pero aquí ya estamos hablando de un pasito más, algo más sutil que más sofisticado que es la, la agitación en este contexto de recordar a un objeto con el cual encontraste en, eh, en el pasado y en el cual al generarse eh, el deseo por él te distrae de tu objeto principal. José. ¿Cuántos tipos de distracción existen? Sí. Burda y sutil.

Ya sí. no Saya Ya, ocho. Ya, ya, Si sí, no las ocho. ocho minutos. y no Dice que es la... Pues sí. sí, yo, sí, sí, yo no me acuerdo bien si eran cinco o seis.

Ah, sí. <laughs> la, concentr... <laughs> la concentración por naturaleza ser... la distracción por naturaleza hambre <laughs> Bueno, la, la concentración por naturaleza es aquella que. Ay, hecho otra vez. La distracción por naturaleza. Bueno, solo es la que. Son los cinco sentidos. Es en relación a los cinco sentidos. ¿Qué Que va a que va a No, que va Y puede ser virtuosa. Puede, eh, la distracción por naturaleza es por los cinco sentidos y esta puede, puede ser virtuosa puede ser una distracción virtuosa. Uh -huh. Porque uh, Geshe también Geshe la dice que cuando nosotros estamos estamos meditando los las conciencias sensoriales se cierran y lo que está funcionando es la conciencia mental. Por eso el objeto de, de, de observación de, de la meditación es a nivel mental. Entonces, cuando tu, tus, tus sentidos sensoriales, alguno de ellos, mmm, como que se abre y te distraes. De, no. Es decir, dejas la conciencia mental y se te va a la conciencia sensorial. ¿Vale? Tirugu y on sigres. ¿Oh? Dan 2pade. Pasamos a la 2, que es la distracción hacia afuera. ¿Hm? Mm. Ponte de Y eso mm. es muy fácil. ¿Oh? Te dar es que tanda golpe de res en ciudad. Mm -hmm. uh -huh. Y esta sería la agitación mental. Mm -hmm. sí. yes, Gopa. Mm -hmm. Podemos poner como ejemplo de este tipo de distracción la agitación mental. Mm -hmm. oh, yeah, yeah. Karen, lo que has dicho ahora sobre la conciencia mental abre, los sensores se Y luego estabas hablando específicamente para la calma mental. No, ahora no, ahora no, ahora El estamos general. hablando de los de las um, cinco tipos de distracciones. Vale. O oh, seis. Di que habla repe o O Chitang yo eso, Sí. Uh -huh. esto es por la, por la pregunta que acaba de hacer que de que si el gran lama que se distrajo entonces pues hay que aclarar que hay diferentes tipos de distracción uh -huh. y que eh, eh, cuando hablamos de calma mental estamos hablando de algo muy preciso muy conciso pero como está relacionado, como se ha dicho, las distracciones, entonces ahora que se la menciona, ¿cuáles son los distintos tipos de distracciones? De El siguiente es la distracción interna. es la distracción interna? La distracción interna se refiere cuando tú entras en un estado de meditación en el cual pues logras mantener tu concentración en el objeto y además te produce placer estarlo haciendo, da una sensación muy agradable y cuando tú te te apegas a esa sensación agradable producida por mantener el objeto de manera también dices ah lo estoy haciendo muy bien y te siente una sensación muy agradable y te apegas a ello es una distracción y es una distracción si quieren ponerlo con palabras más precisas esto sería lo que llamamos debo pensar sopor sutil

Se está meditando y entonces uno comienza a distraerse pensando, la gente va a hablar bien de mí, se van a dar cuenta de que soy un buen meditador, un, practic un yogi que está aquí aislado y demás. Entonces está enfocado la reputación, el reconocimiento, es lo que lo está llevando a distraerse. Mm.

Demorar en lo negativo. Y es, por ejemplo, cuando uno, cuando uno está desarrollando, está meditando o está tratando de desarrollar concentración y demás, es con la finalidad de, de vencer a las emociones aflictivas, de vencer el orgullo, las visiones erróneas y demás. Pero cuando estamos, con, estamos meditando, y el propósito es pues para que en lugar de disminuir tu orgullo te lo está aumentando más. Yo lo hago muy bien, yo yo sí sé meditar, yo sí sé, tengo concentración y demás, pues entonces eso también es una es una distracción o eh, cu cuando esa meditación está mezclada ya sea con el orgullo o también con el aferramiento a la colección transitoria. ¿Mm? Es decir, a la colección transitoria, a la visión errónea. <risa> <risa> Al final dice que se la, son seis, ya lo tiene claro, son seis distracciones. <laughs> lo que pasa es que el sexto no se acuerda cómo se llama. <laughs> no, no recuerda cómo se llama, pero sí sabe a qué se refiere. <laughs> Solam es como, ¿solam como son? ¿No solam como ya <camina> no? O te leía, <camina> y vamos a <camina> seguir así, ¿pero? ¿Rimba, <camina> ¿no? Solam es, ¿qué? No, no. ¿Solam como son? Solam, solam, ¿tú me estás escuchando? No. ¿No? Solam no es de nada. Ahora, el nombre no lo, no, no, lo recuerda, pero sí, si, si lo que significa cuando uno, cuál, cuando una persona está en el, en, el, en el camino de preparación y mantiene su, su objeto de concentración en lo del camino de acumulación. en lugar, es decir, si está en el camino de preparación, le toca enfocarse, su objeto es Correspondiente al camino de preparación. Pero si en lugar de estar enfocado en lo que corresponde al camino en que está, se enfoca a un camino anterior como el de acumulación, entonces es otro tipo de distracción. Y este, esto viene de Asanga, Asanga, de su texto de la colección

Eh, en la distracción por, por características, yo he entendido que en, eh, cuando meditas te distraes en, en, el, en el ego, en, en pensar en la obtención de reconocimiento, de reputación, etc. Es, es decir, en cómo te van a valorar los demás. Y en la distracción de moral en lo negativo no he encontrado mucha diferencia porque eh, lo que he querido entender es que cuando meditas aumentas también tu ego, tu orgullo, tu visión errónea. Entonces no acabo de ver la diferencia entre el entre tres y la tercera y la cuarta distracción. ¿Qué es la se me lleva tan nglen? yo. Ngl ¿Qué Dawa no, no son lo mismo, porque en la distracción por características es la, la reputación, la fama, lo que te está dispersando, distrayendo. En cambio, en la, de, en, en la otra distracción es que los engaños aumentan

Sankye <muchas> shintu mi te huwa Joko ranta shina jopasho Guru rana mandala